con mi muleta, me voy caminando para adentro. Llegando a la cama y estira los calles. ¿Se murió eso? ¿Por 15 minutos? ¿Por 15 minutos se murió su hija o no? Viera cómo se puso. Si estos días, mire, de ahí de convalecencia hasta ahorita. No, que ahí, tío. Ya no contamos con él. Los asientos que lo estaban matando a él. Ya. Eso lo baja uno a usted, ay, los asientos, Dios, va. Mire, que no quería nada. Hola, sí. Duro eso, ¿eh? Ay, Dios, me hay que saber, Dios, pero yo no le hallo. Unos doctores dicen que tiene diabetes, otros me dicen que no, o sea que no. No se le atina, ¿no? No se le atina la enfermedad, ¿eh? Una temporada está medio alegre, a la otra temporada está que ya se muere. Sí. Ay, yo, hombre, estaba asustada ya con él, porque ya no hallaba yo ni qué hacer con él. Cuando se murió, ¿a qué hora fue? ¿De noche? Sí, de noche. Ah, de noche. Ah, de noche. ¿Qué hora de noche? Sí, solo de noche. Solo de noche es que se sabe por qué será. Y el domingo fue en la mañana. Bueno. Que ya no. Ay, Dios, ya visto a todos. Si no, lo que yo solita estaba. Sí, pues. Cuando él se levantó, donde yo vi, después se me fue para atrás. Ay, Dios, dije, hoy sí. Porque ya no soportaba los 200 y él no tomaba nada ni comía, pero ni un pedacito de tortilla. Mira, yo le deshacía con cualquier cosa, alguna migajita de tortilla, no lo comía. Pero dije yo, ay sí, dije yo, porque no le queda más. Y digo, se aflige uno, se sí. Preocupa uno. Ay Dios, ¿dónde no voy a estar asustada? Yo no soy ellos, mira cómo es, ni la mamá no estaba, ni el papá de él. Hagan nombre, quiere ver. Lo vi de bien raro a él. Saben ellos. Avisar allá los del otro lado, el otro mi pató. Hijo. Y se vinieron a ver. Ay, no, me voy a mi papá. Y le llamaron a la otra hermana, y le llamaron a la Carolina. No, se reunieron. Y otro, ay, Dios, mira que era un laberinto con mis pató. Y yo. Ahora había que aunque sea un poquitito de sol, ahora ya lo toma. Gracias a Dios. Sí. No que hay, tío. Yo lo que me conformo es que ya es solo de encima es que tiene la hinchazón. Sí, así se ve. Mire, y ya ahí sus canietos. Mire usted, perdón, nosotros ayer fueron Paulino. Cuando uno le pica abejas. Ah, yo le digo, así está un Paulino. Volvió a hinchar otra vez. Y la vieja, como que pica abejas, como la cara, así mero, ya no, así se mira los chicos, ya no se mira bien los ojos. Y ya no. La hinchazón, va un chazo. Tanta hinchazón. Tanta hinchazón. Ay, Dios, sí, con... Ah, a ver, señor, ya estaba bueno, ya le había bajado ya. Y su parte también, el testículo no le había bajado, ya, así le llegó, ya. Ya le había bajado. Mira, le volvió otra vez, yo espero ni esa su carreta montaba ya, ni esa otra negra que no, estaba. No, que lo vi yo que estaba montada, siempre la llevaré, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque él no podía juntar así las piernas, él solo abierto podía, para estar acostado la misma cosa. Porque la grandita así, mire cómo les da de tanto. Sí, yo ya no hallaba ni qué hacer con él y los pies. ¿Qué? Si poco a poco, mire, conforme fueron los asientos, se le iba bajando la hinchazón. A ver, Dios, ¿cómo será? ¿Algún medicamento que le dieron le fue a sacar por medio de eso? ¿Verdad que sí? Sí, porque los asientos vieron que era como que si era de esa cuenta de sábila. Así era, así eran, y así vomitar. Y la vez de vomitar, mira, eso era lo que a él lo tenía más malo también. Porque por arriba y por bajo. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Ay, Dios, mira, esos días sí me tenía bien asustada, porque yo dije que nos iba a dejar porque ya no. Dios mío, y solo el estómago que tenía, mira. Le decía, Dios mío, le decía a mi papá, ¿a esta muchacha de qué? ¿Por qué será eso? Le decía, puro sequito, mira cómo estás. Pero, bueno, él tiene su cuerpo normal, digamos así, ¿verdad? Sí. Ajá, lo bueno es que ya ha pasado todo eso.
a como estaba. Ay, Diosito. ¿Y por qué ahora? Aunque sea la mitad de la tortilla, porque me dicen que no le dé bastante. Sería bueno hacer atol. Pues ese arroz, agüita de arroz, me dijeron que o sea, tortilla así, un atolito, ¿eh? Sí. Para no, lo mastique, eso lo come. Es más fácil y eso sustenta. Ajá, pues sustenta bastante. Agüita de arroz es lo que lo tiene así. Lo mantiene todavía así. Ajá, cuadrado, eso es lo que lo tiene así, detenido un poquito. Sí, ¿no? Que hay, Dios, el hombre se devanaba del gran ardor de la hinchazón. Sí, porque pues. El pellejo ya no le daba el pellejo, mano. Sí. Está jodido. Ahora, gracias a Dios que ya está más mejor ya. Sí, mire, por la gracia de Dios, así le digo yo a él, porque me dicen que chile, ni café, ni nada puede tomar. Ay, Dios mío. No puede, él no puede tomar café porque dicen que el chile les hace mal. Sí, café es mucha cafeína. Sí, nada de eso, más que solo un poquito de atol y alguna tortilla por ahí y ya. Sí. Es cierto. Ajá, sí, con alguna cosa así caldosa, me dice la señora de aquí. Así dele, que sea poco a poco vaya consiguiendo. Sí, hombre, lo importante es de que coma algo, pues te sustento para ahí. Que él se restablezca un poquito. Sí, hombre, porque si no come nada más se va a debilitar. Ah, ¿sí? Más débil se pone uno. Cuando uno no come nada se pone débil. Sí, sí. Ja. Sí, hombre. Así está el ángel. Mira, por la gracia de Dios se le regresó la. O sea que le salió pues más bien la hinchazón. Sí, pues. Mire usted que yo pienso, a punto de vista lo veo, sí, que primero Dios se va a levantar. Como sí. Que ya le pasó totalmente la enfermedad, miro yo, lo veo yo así. O sea, a punto de vista lo tomo así. Sí. Ahí va a ver. Ahí se acuerda de mí. Y yo que ya el de aquí adelante va mejorando más. Sí. Yo lo veo así a punto de vista. Ajá, porque ahí por eso de los asientos no se lo llevaron al hospital, no que a Tevantitlán me dijeron que me lo llevaban. Pero me dijeron que tenía que tener uno muy bonito sentado porque tenía que estar pagando los exámenes y todo eso. Y no le digo yo a él, ¿y cómo puedo hacer yo? Le digo, si no tengo dinero para... Se gasta. Pues sí. Uno nomás sale de la puerta a su casa y ya son gastos. Sí, es cierto. Pues no, son le gastos. Digo yo, mejor esperar la voluntad de Dios en la casa. Le digo que él sabrá lo mejor que él lo que va a hacer con vos. Y te va no. Dar vida, pues el mío te tiene que dar la sanidad, sí. Le digo yo. Porque... No más, tiene vida, magia. Sí, mire. Ah, tiene vida, se ve. Porque ninguno ya, si hubiera llamado, ya no estuviera aquí ya. Ah, pero sí. Pero no, se ve eso. Sí, es cierto. Pues. Pero Dios se va a levantar, va a ver. Primeramente Dios, pues. Pero hay que perseverar con su atol. Sí. Eso lo mantiene a uno. Lo mantiene a uno, no. El atolito. Atol de o sea, tortillas. Sí. Ay, de masa también. Aflojale eso. También por eso. Sí, porque eso lo va a sustentar. Y si es posible, caparina no hay, va. No por eso. Caparina muy bueno también. Sí. Pero no hay. Porque también hay veces de que los atoles no le hace, no le cae bien casi todo, digo yo. O sí. Sí. Cualquier atole puede dar. Cualquier clase, pues, porque ustedes bien saben que uno sin dinero no. No puede. No puede uno no caminar puede. Sí, para pues. La tienda, porque si uno va y va a pedir fiado, otra cosa pasa porque no tiene con qué pagar. Exacto. Pues, le dan a uno, le vienen a cobrar y con qué va uno a corresponder, no hay. Sí, tiene razón. Pues, poco, usted, poco. Ay, poco sí. A poco, primeramente sí. Dios. Ahí. Teniendo fe con él, ahí sí que, a ver qué tal, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, pues, así es de que estamos una vez más aquí con Don Ángel, en un día nuevo, ya que, pues, como estaban escuchando ahí, pues, de que él, en la cual, pues, había días de que ya no, él ya no daba para más, ¿verdad? En la cual, pues, de su hinchazón, de lo mismo, pues no le bajaba mucho, le agarraron unos asientos y vómitos y todo eso, ¿verdad? En la cual pues creo que se murió 15 sí, minutos. 15 minutos fue que él dilató así sin ladra. Contar con él porque yo dije que él no iba a volver. ¿Y cómo es eso, verdad, de que volvió otra vez? Pues sí, miren. Pura misericordia. ¿Cómo se sentirá eso, verdad? Nada. O sea, solo se duerme uno, ¿verdad? Sí, sube. Sí, pues.
La verdad. Sí, como de que dicen ahí unos de que sí, que vi no sé qué cosas, dicen, son puros inventos, va. Son inventos. O quizás, o no sé. De repente yo ni una. O sea, es curiosidad, ¿verdad? Como. Cómo se han portado también, o sea, tienen que aprobar algo y ver para. Pero yo creo que Sí. no. Sí, ver los cálculos, De una vez. sí. Sin pensar, sin que este, que el otro, nada. No. Sí, pues. O sea que ahorita lo que más necesita un ángel son, como podríamos decirle así, vitaminas, Sí, ¿verdad? pues que le dé fuerza Porque se para siente él. débil, Él se dice. siente muy Ah, agotado sí, después este de todo lo que año. pasó, imagínense, ja. Sí. No es nada fácil, quiera que Sí. no, con uno, a uno que le dé, póngale una enfermedad, algo así leve, va, se siente uno Sí. como que, ah, se queda Ajá. uno muy débil, ahora no digamos él, ¿verdad? En la Pues cual, sí, pues. porque él estuvo con Sí, hombre, tuvo varios días así. varios días con diarrea, pues, y la De arrojadera que todo le arrojó. tenía. A la. Sí, hombre. Quiere Porque lo que ganas. arrojaba, fíjese que lo que echaba por abajo, así lo echaba por arriba también. Sí, pues. Ajá, bien raro. Ya así no le mantenía nada al estómago. No, yo sí. Ya no puede nada, tenía él en Sí, el estómago. no. A ver, Ah, siempre no. yo me metaba algún pasito de tortilla. Ay, peor era. Peor, mire, como que si iba a la puerta le iba a dar. Vamos. ¿Sabes qué? No le quedaba nada en el estómago. Sí, pues. Se miraba lleno por el hinchazón. Estaba fregado. Bueno, entonces, aquí estamos, amigos y amigas. Venimos a visitar a don Ángel. Visitar a un ángel, ya que pues nosotros, de parte de nosotros, pues solo venimos a ver cómo estaba, ¿verdad? Una visita ahí, Sí, en pues, la y que cual se pues no sane. contamos con nada de lo económico, pues. Hay algunos juguitos ahí, le trajeron los patojos, entonces, pues. Así es de que estamos por acá. Muy agradecidos también ahí por todas las buenas personas que pues han ayudado a un ángel. Entonces, pues, es así pues como escucharon ahí la plática ahí de la cual ahí estaban redactando casi todo de lo que, bueno, él había pasado, está pasando todavía, ¿verdad? Entonces, una enfermedad no es nada fácil, es algo muy duro. Pues muy bien lo dicen todos, ¿verdad? Para caer fácil, pero para levantarse es lo que más cuesta. Entonces, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Ahí primeramente Dios, don Ángel. Esperamos pues de que se recupere, Primero ¿verdad? Dios, esperamos. Así es de que y con las buenas personas también, ¿verdad? Entonces, pues, así es de que los dejamos por acá, amigos. Entonces, ahí deseándoles éxito donde quiera que se encuentren. Ahí, donde quiera que nos están viendo. Ahí sí que saluditos, bendiciones. Hasta la próxima. Adiós, dejamos este video por acá.